Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un desempaquetado. Me acaba de llegar este paquete. ¿Qué es lo que nos llegó? Y bueno, vamos a abrirlo por aquí. Ok, este es el nuevo Samsung Galaxy A3 y pues vamos a abrirlo para ver cómo viene esta cajita. Viene de esta forma. Viene aquí lo que es el equipo. Trae también pues su manual, trae sus audífonos, estas que serían fundas o protectores, ¿cómo se llaman estos? Diferentes medidas para los audífonos, para las funditas de los audífonos, y trae su cargador. Sencillo, no es el rápido, es un cargador sencillo. Viene su cable de USB y trae su clip para sacar el chip, reemplazar el chip. Este equipo viene liberado, viene listo para trabajar ya con cualquier proveedor. Y bueno, eso fue lo que yo quería encontrar en el equipo. Vamos a quitar estos plásticos y este de aquí. Como ven, es un equipo bastante delgado, bastante ligero, y tiene pues características básicas, pero ya es lo que es un teléfono multimedia bastante bastante inteligente. Vamos a encenderlo. Encendiendo ahí por primera vez. El logo de Telcel, ya saben. Y me pregunta pues ya lo que son los datos de acceso. Español. Español de Estados Unidos, creo que es lo único que hay. Okay. Vamos a dar de alta lo que es la conexión de Wi-Fi para poder empezar a usarlo. Y pues bueno, ya lo encendimos. Este equipo cuenta con un procesador AMOLED, uno de los procesadores más sencillos, pero pues bastante rápido, y con las funciones que trae y puede desempeñar, es una opción bastante económica, bueno, de buenas características y de muy buena capacidad para pues trabajar lo que son aplicaciones, fotos y todo lo que viene de fábrica. Cuenta también con la tecnología 3G, un procesador quad core 1.2 GHz, una pantalla display de 114.6 y su cámara, que es una cámara digital de 6 megapíxeles. Un poquito sencilla, la verdad, pero la verdad está bastante bien, sobre todo que para un celular en realidad lo que siempre buscas es como tener lo básico: el internet, correos a la mano, el WhatsApp ahora que es tan usado, y pues prácticamente cumple con todas las necesidades que al menos que yo tengo, porque ya para otro tipo de procesos, la verdad, usar una laptop, usar la computadora, creo que es lo más recomendable, y esto solamente usarlo como para navegación fuera de casa, llamadas, mensajes y todas esas opciones que pues ahora están ya disponibles.
Bien, pues este es el teléfono, la verdad está bastante rápido, bastante bien, y lo pueden encontrar en internet, en Mercado Libre, por ejemplo, en un precio desde casi 4,000 pesos. Entonces, hay opciones bastante, es una opción bastante económica. Pues este sería el teléfono, las características. En caso de que tengan alguna duda acerca del teléfono, pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto lo checamos. Llegamos al final del video, gracias por verlo, nos vemos hasta la próxima.